Gobierno del presidente Nayib Bukele lleva a cabo recorrido en playas de La Libertad para identificar afectaciones por marea alta. El gobierno del presidente Nayib Bukele vela por el bienestar de la población salvadoreña. Es por ello que se mantiene atento, a través de las instituciones de primera respuesta, ante cualquier emergencia suscitada por los fenómenos naturales que afectan al país. El sábado por la noche, la gobernadora del Departamento de La Libertad, Janet Brand, junto con el Cuerpo de Bomberos, Unidad de Guardavidas y el Equipo Táctico Operativo de la Dirección General de Protección Civil, llevaron a cabo un recorrido por la playa El Sunsal con el objetivo de identificar afectaciones por la marea alta. Estamos trabajando de manera articulada, así como nuestro presidente Bukele lo ha pedido porque él está enfocado en la protección y el cuidado de la población. Mañana continuaremos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y todo el Sistema Nacional de Protección Civil para apoyar a la población, dijo Brand. Además de la playa El Sunsal, el equipo interinstitucional se movilizó a la playa Conchalío, en el mismo departamento de La Libertad, para realizar una inspección de viviendas e hizo un llamado a la población ante las posibles inundaciones que se puedan dar para evacuar de manera oportuna. Tenemos 8 albergues. Acá en el municipio de La Libertad tenemos un albergue en Conchalío, 2 en Lourdes, Colón, un mega albergue en Zaragoza, uno en Jayaque, otro en Zacacoyo, uno en San Juan Opico y uno en Comasagua, confirmó Brand. La gobernadora enfatizó que la institución cuenta con albergues en óptimas condiciones para recibir a las personas evacuadas en caso de ser necesario. Estos tienen implementos de primera necesidad, camas, frazadas, entre otros. La administración del presidente Bukele trabaja 24/7 en beneficio de los salvadoreños. Su compromiso es servir con eficiencia y eficacia para reducir el impacto de las emergencias que se presenten en cualquier parte del territorio nacional. Hemos realizado un recorrido con todo el equipo de bomberos, protección civil, equipo táctico, por supuesto también nuestro equipo de guardavidas. Iniciamos allá en el Sunsal, hemos identificado todas las afectaciones que han tenido. Nos hemos activado desde ya, trabajando de la mano también con la municipalidad. Hemos hecho la inspección para levantar todos los daños que se han dado en ese lugar. Pues ya está todo un equipo, MOP. Está también Protección Civil, bomberos, trabajando 24/7, así como nuestro presidente Nayib Bukele nos lo ha encomendado. Óscar Osorio, de la Unidad de Guardavidas. Bueno, nosotros permanecemos en constante comunicación con el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, también con la Dirección General de Protección Civil, Gobernación y todas las entidades que conforman parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Hacemos un monitoreo a través de los guardavidas destacados en las diferentes playas del macizo costero del municipio y a nivel nacional también. Aparte de eso, como lo mencionaba, vemos los pronósticos pues, y ahí se ha logrado observar que tenemos dos fenómenos encima, los cuales son las mareas vivas, que las tenemos desde el 1 de este mes, y también lo que tenemos un mar de fondo, que es lo que está causando mayor afectación ahora en la parte superior de la playa. Bueno, en todo momento en lo que es el sector costero, pues se le pide a la población que se mantenga atentos
a donde hay guardavidas que sigan las indicaciones de los compañeros, ya que ellos están para prevenir cualquier tragedia. Es correcto, tal y como lo manda nuestro presidente también, Nayib Bukele, pues nosotros estamos activados 24.